Buenos días a todos y bienvenidos a su clase de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a realizar algunos ejercicios de plan de redacción. ¿Pero a qué nos referimos? Ah, el plan de redacción es un tipo de ejercicios que consiste en relacionar y ordenar en forma coherente diferentes oraciones de un texto o de un tema determinado. Por ejemplo, aquí tengo el texto 1 y tiene las oraciones en desorden. Vamos a leerlo. Texto 1. Mi tarea de historia dice, 1. Organicé los datos y desarrollé el tema. 2. El profesor de historia me dejó tarea. 3. Entregué mi tarea a tiempo y recibí muchas felicitaciones. 4. Fui a buscar información en internet. Bien, como que no tiene coherencia si fuera así la historia, ¿no? No se entendería. Entonces vamos a ordenarlo. ¿Y la primera oración cuál será? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? A ver. La 2. El profesor de historia me dejó tarea. Muy bien. Esa es la primera oración. Segunda oración. Pensémoslo bien. Claro, luego que me dejaron la tarea, fui a buscar información en internet. La oración 4 es la que sigue. Pues continúa. Organicé los datos y desarrollé el tema. Claro. Luego que conseguí la información, organicé los datos y desarrollé el tema. Entonces sería el número 1. Y finalmente, entregué mi tarea a tiempo y recibí muchas felicitaciones. Bien, ahora si yo lo leo en este orden, sí va a tener coherencia y orden. Sí, sí. Vamos a hacerlo, a ver. Vamos a leerlo. Texto. Mi tarea de historia. El profesor de historia me dejó tarea. Fui a buscar información en internet. Organicé los datos y desarrollé el tema. Entregué mi tarea a tiempo y recibí muchas felicitaciones. ¿Vieron? Ahora sí se entiende, ahora sí tiene coherencia. Pasemos a otro ejemplo. Ahora tenemos el texto 2. Dice, excursión al Callao. Y aquí tenemos 5 oraciones que debemos ordenar. Vamos a leerlas. 1. Realizamos un paseo en lancha. 2. Llegamos a una linda playa del Callao. 3. Nos fuimos hasta la isla de San Lorenzo. 4. Regresamos ya en la tarde. 5. Partimos en el ómnibus del colegio. Bien, como que no tiene coherencia, no hay un orden, no lo podemos entender bien, así que hay que ordenarlo. Empecemos. La secuencia correcta es, a ver, claro, empezamos con la 5. Partimos en el ómnibus del colegio. Luego continuamos con, llegamos a una linda playa del Callao, número 2. La que sigue sería, realizamos un paseo en lancha. Siguiente, ajá, la 3. Nos fuimos hasta la isla San Lorenzo y la última sería la 4. Regresamos ya en la tarde. A ver, vamos a leerlo ahora según este orden, según esta secuencia, a ver si en verdad tiene coherencia. A ver, dice, partimos en el ómnibus del colegio. Llegamos a una linda playa del Callao. Realizamos un paseo en lancha. Nos fuimos hasta la isla San Lorenzo y regresamos ya en la tarde. ¿Vieron? Ahora sí. Entonces, es así como nosotros realizamos un ejercicio de plan de redacción. Recuerden que es un tipo de ejercicio que consiste en ordenar, en relacionar en primer lugar, y en ordenar en forma coherente diferentes oraciones de un texto o de un determinado tema. Bien, espero que estos ejemplos así de sencillos hayan sido de utilidad para ustedes. ¡Hasta la próxima!